Radio SMEP presenta. Buenas, buenos días, tardes ya a todos. Bueno, soy Sergio Cámara de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, del Departamento de Economía, y voy a presentar algo que es una visión un poco más estructural y no técnica, pero sí hemos traído una serie de datos, etcétera, que voy a procurar vincularlo y o intentar vincularlo con el análisis coyuntural si se está viendo, etcétera, ¿no? La idea es presentar sobre las asimetrías de la acumulación de capital en México durante el neoliberalismo entre México y Estados Unidos, y voy a empezar, no sé si te vean, no sé si puedo. Voy a empezar con mostrar la tasa de ganancia de la economía política marxista. La tasa de ganancia es una variable fundamental. Tenemos ahí la evolución de la variable en México y en Estados Unidos. México es la línea gruesa, Estados Unidos es la línea punteada. Este comportamiento, este descenso de la tasa de ganancia es lo que explica la crisis estructural de la década de los 70 y la posterior reestructuración neoliberal de la economía, la necesidad de, dada la baja tasa de ganancia, de recuperar la tasa de ganancia. Sabemos, bueno, bien cómo han sido los mecanismos neoliberales de reestructuración. Aquí quiero poner énfasis en que hay un descenso muy similar a la tasa de ganancia en ambos países, a pesar de que era evidentemente una economía menos globalizada, etc. Y sin embargo, vamos a observar que en la época de la globalización neoliberal existe una mayor asimetría en el problema de la acumulación de capital entre México y Estados Unidos, ¿no? Aquí en la tasa de ganancia se observa poco, pero vemos que mientras que la tasa de ganancia apenas se ha recuperado en el caso de México, tuvo una ligera, no recuperó niveles anteriores, pero tuvo una ligera recuperación en el caso de Estados Unidos. Esto se inserta dentro de este análisis, se inserta dentro de lo que llamamos la nueva inserción de México al mercado mundial y la especialización productiva de México dentro de la división internacional del trabajo. Como sabemos, la especialización productiva de México fue basada fundamentalmente en una muy profunda precarización laboral en todos los ámbitos se profundizó una característica que venía en cierto modo heredada también del periodo anterior, del proceso de industrialización de importaciones, de una especialización en industrias, dado el carácter completo, inacabado, de proceso de industrialización, especialización en industrias intensivas, en mano de obra. La reestructuración neoliberal profundizó esta situación y se produce este, insisto, patrón de acumulación de capital. La tasa de ganancia la explicamos fundamentalmente a partir de dos variables. Esta es una de ellas, la otra variable es la distribución del ingreso. Esta es la variable del cambio técnico. Y aquí es donde observamos una mucho mayor asimetría. De nuevo, existe, por así decirlo, un cambio técnico que es la explicación de la caída en la tasa de ganancia, que es similar en ambos países, pero lo que observamos posteriormente es que, bueno, uno, en México particularidades se extiende, pero dos, que la recuperación, por así decirlo, de esa variable es mucho más elevada en Estados Unidos y es mucho más baja, de hecho ni siquiera se llega a recuperar, pues una pequeña recuperación inicial baja mucho antes en el caso de México, y esto se debe a que a pesar de que en ambos países en el neoliberalismo
ninguna de las dos economías se caracteriza por procesos de inversión productiva y de reestructuración productiva, etc. En el caso de Estados Unidos hay una ligera recuperación y en el caso de México no, porque es un país que en esta inserción en el mercado mundial su competitividad no depende de cambio técnico, sino que su competitividad depende fundamentalmente de la precarización del trabajo y recae fundamentalmente en la precarización de la situación de los trabajadores. Sí. El periodo que repunta es precisamente el de la entrada en operación del TLK. Sí, es los 90, es un periodo exactamente que es cuando vienen aquí las industrias, ¿no? Y aquí tenemos la otra variable que explica la tasa de ganancia. La primera es el cambio técnico, la segunda es la distribución del ingreso. Y aquí sí que observamos de forma brutal y mucho más clara la diferencia o las asimetrías en el periodo neoliberal entre México y Estados Unidos, ¿no? En ambos países hay, ¿verdad?, una mejora en la distribución del ingreso a favorable a los trabajadores durante el periodo anterior, hasta la década de los 70, pero posteriormente, ya desde mediados de los 70 en México, lo que tenemos es distribución regresiva del ingreso, ¿verdad? El ingreso yendo a parar a manos de los capitalistas y no de los trabajadores, en un proceso que es muy contrastante con el que también existe en Estados Unidos, evidentemente tampoco la clase trabajadora, pero existe una fuerte asimetría e insisto, esto se vincula con esa reestructuración o con esa articulación, perdón, de México al mercado mundial, ¿no? Aquí simplemente se ve cómo a pesar de este fuerte incremento en la distribución regresiva del ingreso, en la parte del ingreso que va a parar a manos de los capitalistas, esto no ha supuesto una recuperación de la rentabilidad y por tanto de la competitividad de las empresas, que se ha mantenido constante, y eso fundamentalmente debido a los patrones de cambio técnico y a la baja inversión productiva también. Aquí lo que observamos es que la línea continua muestra en ambos países el grado de mecanización de la producción. Y lo que observamos es que este grado de mecanización en México más grueso creció más rápidamente durante el periodo anterior en México que en Estados Unidos. Y algo similar ocurre posteriormente, pero en el caso de México no se traduce en un incremento en la productividad, que es la línea punteada, y en cambio en el caso de Estados Unidos hay un incremento mucho más fuerte de la productividad. Entonces, las líneas punteadas es la productividad en México y en Estados Unidos. Vemos que este tipo de inserción al mercado mundial provoca este efecto. Lo último que quiero mostrar es algo que quiere vincular precisamente a la discusión que se está viendo ahora, ¿no? Los precios afectan también la tasa de ganancia y la rentabilidad de las empresas. En el caso de aquí estamos hablando fundamentalmente del precio relativo entre producto, lo que venden las empresas, lo que venden, y el capital, lo que compran, lo que necesitan para producir, ¿no? Y lo que observamos es que la línea, lo que determina esa variable en el caso de México es mucho más volátil. Es una línea mucho más volátil, y más volátil, aquí acaba en 2014, pero más volátil va a ser todavía, porque este precio es muy dependiente del tipo de cambio. En el caso de una devaluación del tipo de cambio, como buena parte de los bienes de capital son importados, se produce un encarecimiento relativo del capital en relación al producto, que posteriormente, y dadas las presiones
presiones inflacionarias se traslada posteriormente al producto. Pero esto marca cómo esta también articulación, desde una perspectiva de análisis de la productividad, etcétera, cómo esta articulación externa ha generado una alta también dependencia y una alta volatilidad que se traslada, que se refleja aquí, que se refleja aquí también, ¿no? Ya es todo lo que voy a presentar. La idea general es que la reestructuración, es decir, lo neoliberal en México ha asumido un rasgo altamente precarizador del trabajo, la precarización del trabajo siendo fundamentalmente la arma competitiva del capital en esta nueva articulación del mercado mundial, representada por el Tratado de Libre Comercio, que los resultados que ha tenido han sido en general muy negativos, incluso en términos de la propia rentabilidad del capital. Evidentemente se creó empleo en la maquila, etc., se crearon industrias relativamente dinámicas, como la propia industria automotriz, que creo que es muy relevante, pero a costa de un deterioro general de las condiciones laborales, de los trabajadores, etc., ¿no? Y esto ha generado una economía que no ha innovado, que no ha generado no ha generado incluso menos que la economía, que otras economías del mundo. Es un rasgo general del neoliberalismo, pero que en el caso de México es más extremo todavía, ¿no? Ante el contexto actual, yo creo que ante el contexto actual de proteccionismo, no proteccionismo, de qué va a ocurrir con el Telecán, de qué ocurre con la industria automotriz, evidentemente que venga la FOR aquí y instale más, es un problema, pero también es una, o sea, también es una solución, entre comillas, dentro del contexto neoliberal en que se estaba, ¿no? Que de repente la industria automotriz caiga es una de las perlas, por así decirlo, ¿no? Una de las joyas dentro de este modelo neoliberal, ¿no? Entonces, que de repente caiga la industria automotriz supone un fenómeno muy complejo, o sea, y muy complicado para el caso de México, ¿no? Yo pienso que hay que replantearse muy profundamente el cómo seguir, o qué plantear dentro de la estructura productiva nacional del país, ¿no? Creo que hay un problema coyuntural, de tipo de cambio, de tasas de interés, de deuda, etcétera, que se va a desatar muy fuerte, pero creo que también hay que discutir un poco la idea de, bueno, y ahora, ¿cómo seguimos produciendo? ¿Qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Etcétera, ¿no? Y creo que es un problema mucho más profundo y mucho más difícil de abordar, y en el contexto neoliberal y de articulación actual es, creo yo, que pero se tienen absolutamente las manos atadas, no hay grandes posibilidades de actuar, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora una compañera que es compañera brasileña, pero que está trabajando en México en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nos va a dar una exposición comparando las situaciones del trabajo en México y en Brasil. Yo agregaría lo que decía nada más con la máquina, que en el sector exportador trabajan 2,5 millones de trabajadores. En el sector automotriz solo hay alrededor de 800,000 trabajadores. Autopartes e incluso un saldador. Que tenemos regiones como el Bajío, Saltillo, Chihuahua, Sonora, donde el impacto, o de maquilas, Juárez, etc., puede ser muy brutal. Muy brutal. ¿Ya? Si no, yo sigo. Sí. Ah,
Ah, bueno, por ejemplo, cuando la crisis de la maquila en el 2001-2003, el impacto regional en Juárez, en Tijuana, pérdidas de 50.000, 30.000. Entonces, sí, esta, la desigualdad institucional en un país como el nuestro es muy importante tomarla en cuenta. No se diga en Brasil, es un continente, es otro mundo. Mientras arreglamos el deporte, quisiera darle las gracias a Vicente por recibir parte de la invitación de este documento. Gracias a Josefina por encontrarnos. Para mí, es muy importante estar en un sindicato que históricamente y actualmente tiene un peso y una fuerza tremenda en la lucha de la clase trabajadora en América Latina, no solo en México. Entonces, gracias por eso. Yo, un poco lo que he preparado para empezar hoy, recuerdo que fue la secuencia de lo que se representó, porque Sergio estaba mostrando la comparabilidad entre diversas variables clave de la economía americana y la economía gringa, y yo un poco voy a presentar lo que es justamente una comparabilidad entre la economía brasileña y la economía mexicana, el impacto para, en términos de condiciones sociales de la clase trabajadora en los dos países. Entonces, un poquitín para, a título de introducción, la crisis de 2007, 2008, 2009, que fueron los puntos álgidos de la crisis, pero que es una crisis que todavía tiene desdoblamientos, como fue un poco la discusión de la mesa anterior, desdoblamientos que siguen complejizándose año a año. Tuvo respuestas distintas en Brasil y México. En Brasil, cuando hay el estallido de la crisis, todavía estamos en el gobierno de Dilma Rousseff, un gobierno progresista o socialdemócrata o de centro-izquierda, o incluso si en una perspectiva más crítica ahí gente ya también diciendo que quizás fue un neopopulismo con un encanto bastante efímero. Y México ya venía también una secuencia de profundización de gobiernos de tintes neoliberales. Además de ese carácter de tintes políticos, de la orientación política de los dos gobiernos, también es la crisis cuando estalla, agarra a Brasil, y un cambio muy importante, ¿no? Porque justamente por ese entonces ya empieza China figurar como el principal socio comercial, el principal destino de las exportaciones brasileñas, y de hecho rebasa a Estados Unidos como el principal destino de las exportaciones en 2011, mientras que México sigue altamente concentrado sus exportaciones al mercado estadounidense. Entonces, esa característica en el momento que está en la crisis también determina por qué la economía mexicana sufre más rápido y más agudo los efectos de la crisis, mientras que la economía brasileña hay un desplazamiento, y los efectos de la crisis son sentidos más fuertemente a partir, sobre todo, de 2011 y 2012. Y de hecho, contribuye mucho para el escenario de estabilidad política que nosotros vivimos a partir de 2013, que por su vez rebota ahora en toda la dificultad económica y la crisis económica que vive Brasil, que quizás sea la crisis más importante de su historia republicana. Entonces, la crisis brasileña actual y el estancamiento brasileño actual viene en ese emaranhado de crisis política y repunte desfasado de los efectos de la crisis financiera internacional. Bueno, dicho eso, ya estadísticas básicas. Esa es la tasa de crecimiento. Esa es la tasa de crecimiento brasileña, las barritas, y se ve aquí. Entonces, la tasa de crecimiento, el modelo de Cardoso viene con tasa de crecimiento ahí por abajo del 3%, en 2013 con algunas. Entonces, decía interesante también, y obviamente, las precios de las exportaciones brasileñas de materias primas hay un repunte a partir de 2013. 2009 ya hay el efecto negativo de la crisis, o sea que la tasa de crecimiento es negativa, pero bien poquitín, y hubo una serie de medidas anticíclicas,
y viene en 2010, que es el año de oro del gobierno Lula, que decimos al 7,5%, ¿no? Entonces, ese pero, aquí todavía es China manteniendo sus compras, de, sobre todo mineral de hierro, que son sus compras de soya, de aceite de soya, y 2014 es cuando tenemos ya la crisis más pronunciada, y si hubiera puesto aquí 2015, el año pasado, fue cuando crecimos menos 3,5%, y para este año se espera aquí como menos 3,8%, ¿no? Entonces es un escenario de una recesión y un estancamiento prolongado de la economía brasileña. Aquí en la economía mexicana, un poco también las barras son las tasas de crecimiento, entonces aquí justamente en 2009 es el año que golpea duro a México, pero también hay ese techo de cristal que no se crece más allá del 2% o del 1,5% por un periodo más prolongado, ¿no? Entonces, ese, aunque México vaya en el aliento del desempeño de la economía estadounidense y de la economía estadounidense haya recuperado, ese no fue tan, no fue suficiente para sostener una tasa de crecimiento continua en México y no en niveles, en niveles esperados. Aquí nada más ese ya hay comparativo con los dos. Esa es una del PIB per cápita. El PIB per cápita es, comparando las dos economías, esa es la línea del PIB per cápita brasileño, ¿no? Entonces está por arriba del mexicano. Venía en una trayectoria para también con Lula de un ascenso. De hecho, si arrancamos en 2001, México tenía un PIB per cápita superior al brasileño. Hay un cruce en que el PIB per cápita brasileño supera el PIB per cápita mexicano. Y después, aquí en 2013, es justamente la inestabilidad política que va golpeando nuestro desempeño económico, ¿no? Y el PIB per cápita brasileño está poniendo esas ya también se acerca mucho, todavía sigue superior al mexicano, pero mucho más cerquita. La tasa de desempleo es la línea de arriba, o sea, más, la tasa de desempleo, mientras más alta, más desempleo, ¿no? Y la línea más clara es Brasil y la línea más oscura es México. Entonces vemos como el nivel de desempleo en Brasil es más alto. También a partir de 2003 con el gobierno Lula hay una disminución de los niveles de desempleo. Mientras que en México, sobre todo aquí a partir de la crisis, hay un aumento del nivel de desempleo. Y justamente en Brasil, aquí seguimos, ¿no? Hay un aumento a la raíz de la crisis y de la inestabilidad política actual. Esa es la productividad de trabajo, esa es una medida de un economista brasileño que está haciendo un esfuerzo bastante heroico en armonizar lo que son las estadísticas para que uno pueda interpretarlas en clave marxista a las fuerzas nacionales. Y vemos que, mira, sin la gráfica anterior, vimos que fue la primera crisis que Brasil enfrenta disminuyendo el nivel de desempleo, mientras que México aumenta el nivel de desempleo. En términos de productividad, México tiene una productividad bastante superior a la productividad brasileña, eso medido en producto trabajador por año. Esa es la del mismo ambiente de ese economista brasileño, llega nada más hasta 2011, pero estamos jugando un poco con datos de la OIT, lo que se puede comparar la productividad de México y Brasil, y ahora sí hasta 2015. Sigue siendo un diferencial importante y la productividad mexicana muy por arriba de la brasileña, ¿no? Pero ese es el dato curioso, ¿no? Ahí sí esas dos gráficas que yo quisiera hacer el contrapunto. Si la gráfica anterior, la productividad brasileña, va muy por arriba de la mexicana, ese es un indicador que saca a CEPAL de ingreso medio de la población ocupada. Es el número de veces superior a la línea de la pobreza. La barra oscura es Brasil. Entonces el ingreso promedio brasileño es 5,5, o sea, 5 veces mayor que el ingreso promedio de la línea de la pobreza, mientras que en México es 2,9.
O sea, México hay mayor productividad y el ingreso promedio es menor, brutalmente menor que el brasileño. Bueno, entonces ya para encerrar, es lo que algunas de esas diferencias Brasil viene pasando a partir del golpe por un proceso bastante acelerado de mexicanización de las condiciones sociales. Hay una reforma presidencial en marcha y es una reforma bastante draconiana en términos de derechos laborales, ¿no? Y derechos previdenciarios. Hay una desarticulación completa de un intento de construcción de un modelo de desarrollo mucho más pautado en el mercado interno, en el consumo, en las inversiones, que eso fue desarticulado con una velocidad estonteante, así, una velocidad muy abrupta. Y obviamente ese es un poco el contexto actual en Brasil, ¿no? Un estancamiento prolongado de pérdida de derechos sociales y de derechización profunda, ¿no? Entonces, un poco lo que yo estaba platicando de la derechización y del neofascismo, hay posturas que no se admitían que se tomara públicamente y ahora es asustador lo que en Brasil viene pasando, ¿no? Con determinado un crecimiento del racismo, sobre todo hacia las personas del nordeste, que es la zona más pobre del país. Es realmente una fragmentación social tremenda, ¿no? Y ese en México, mucho de lo que ya fue comentado, que es justamente la expectativa de lo que será la economía de Trump, el neoproteccionismo y cómo esa revisión de las relaciones comerciales con la revisión mismo del tratado puede impactar en México, impactará en México, el muro, y también ese, aunque en efectos como Alejandro estaba señalando, aunque en efectos reales y concretos no cambie demasiado lo que está en marcha simbólicamente, tiene un mensaje claro de polarización y de distanciamiento, y esa dificultad en que las distintas fuerzas y actores sociales mexicanos tienen de impulsar un proyecto de la reconstrucción de un proyecto de estrategia de desarrollo nacional más allá de toda su coordinación a la economía de México. Muchas gracias. Vamos a la última parte, que vamos a tener la exposición de migración, donde también el de salarios, y está también la compañera Patti, que si nos quiere decir luego algo, está un poco enferma, y además si no, se nos son todas las cosas, pero bueno, vamos a continuar. Yo no estoy haciendo los dos compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, que se van a estar en los grados de estudios latinoamericanos. Bueno, pues muy buenas y tardes a todos. La verdad es que celebro mucho este esfuerzo. Me parece maravilloso que en un país donde lo importante es en los 15 años de Rubí, que es pues, campeón y demás, pues que tenemos una mañana a reflexionar sobre lo que es realmente importante, que es tratar de comprender qué pasa con la economía mundial y con la economía mexicana. Por una cuestión de tiempo, mi presentación era de empleos, salarios y deuda. Me voy a concentrar solamente en empleos y salarios. Espero no saturarlos con los datos. Quiero comenzar con un poco la reflexión que hacía Martín, ¿no? Que si lo identificamos con el estado de bienestar nos iba mejor. No sé si nos iba mejor, pero por lo menos el estado de bienestar representaba una contención, una barrera ahí a esta gran ofensiva del capital. Para mí, como lo decía Arturo en su presentación, para mí el capitalismo sí es enteramente un proyecto de clase. Y un ejemplo claro de ello fue lo que sucedió con Peña Nieto y ahora queriendo quedar bien con el sector empresarial, pero nosotros burlonamente, sacarronamente e incluso insultantemente nos decían ustedes qué hubieran hecho. O sea, la reflexión de son demasiado ignorantes para proponer una solución a las alternativas. A mí me parece una cuestión bastante clasista este comentario de ustedes que hubieran hecho. ¿Y qué hubiéramos hecho? Bueno, porque tenemos alternativas. Lo que pasa es que en esta ofensiva del neoliberalismo contra los trabajadores hemos dejado de ser eso, hemos dejado de ser trabajadores. Hoy nos convertimos en asociados, hoy nos convertimos en consumidores, hoy nos convertimos en cuentavientes. Pero como que no les gusta llamarnos trabajadores.
Y ese comentario exactamente va a ser. Porque entonces cuando nos despiden, nos dejan sin recursos, nos quitan nuestra empresa, nos quitan nuestra fuente de trabajo, su argumento es que ahora tienes que ser emprendedor. Entonces, en lugar de dedicarle una mañana de sábado a reflexionar sobre la economía mexicana o sobre la economía mundial, pues mejor dedícale una mañana de sábado a tomar un curso de emprendedurismo o de este tipo de cosas para que logres insertarte en el mercado laboral. O sea, ya no es mi tema el mercado laboral. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, si ustedes vieron los noticieros, los horribles noticieros que existen en este país, los noticieros nocturnos, ayer empezaron con una celebración muy importante, ¿no? 2016 se crearon 732.591 empleos, es el mayor número de empleos creados en 19 años. Entonces es un gran éxito de este gobierno. Bueno, jugando con sus números, aproximadamente lo que lleva de Peña Nieto de la presidencia, se han creado 2.5 millones de empleos, pero la PEA incorpora en promedio al año 900.000 personas. Estoy jugando con los datos del INEGI, porque inclusive hay años donde ahora me sorprende mucho que hay reducción de la PEA. Yo solo tomé lo que dice el INEGI. Nosotros hace poco tiempo teníamos en cuenta que se incorporaban 1.2 millones de personas. Hoy el INEGI incluso ha bajado la cifra a 900.000. Bueno, no importa. Significa que en los años del sexenio de Peña Nieto se han incorporado 3.6 millones de personas al mercado laboral. Es decir, a pesar de la bonanza de empleos que ellos dicen, hay un déficit de 1.1 millones de empleos. Insisto, manejo los datos que reporta el INEGI. Yo creo que obviamente esos datos también hay que cuestionarlos, sobre todo en esto de la incorporación de la PEA, cuando ahora resulta que hay años donde hay hasta salidas de gente que no se incorpora. No sé qué pasa ahí. Bueno, en esa misma tónica, ¿qué es lo que ha pasado? Se han modificado las formas de contratación a partir de las contrarreformas laborales, porque eso no son reformas laborales, son contrarreformas, es decir, ir en contra de nuestros derechos laborales. Y por ejemplo, otro dato también del INEGI, en el año 2004, por ejemplo, había 8.6% de la población se contrataba vía outsourcing. Después de la última reforma laboral, que fue la de Calderón, hoy en el outsourcing se contrata el 16% de la población. O sea, se ha duplicado la gente que se contrata en el outsourcing. ¿16% de la población ocupada? De la población ocupada, de la persona ocupada, que está en el outsourcing. A esto tenemos que sumarle que también dentro de, no solo en el outsourcing, sino que ha crecido mucho el empleo informal. Hoy cerca de 6 de cada 10 empleos se generan en la informalidad. Somos un poquito más de 50 millones de trabajadores, de los cuales 25, o sea, la mitad, no contamos o no cuentan con derecho, con acceso a la salud, nada más, por ejemplo, ese dato. Entonces, 6 de cada 10 empleos que se generan en este país son informales, incluso en instituciones formales. Pasan universidades, pasan empresas, pasan transnacionales, pasan las secretarías, pasan el gobierno federal, gente que ingresa laboral. Al mercado laboral de estas empresas, sin contratos, sin prestaciones sociales, sin derechos mínimos. Entonces, el neoliberalismo, insisto, se ha apropiado de nuestros derechos laborales, nos ha convertido en mercancías. Es algo que yo he comentado en muchos espacios, en muchos foros, los ha convertido en mercancías. Los empieza a traspasar al sector privado, la educación, la salud, las pensiones, todo esto que se convirtieron en mercancías y que hoy están en manos de privados. Entonces, por eso es que nuestros salarios sufren una serie de embates desde diferentes perspectivas. No solo es la contención salarial, que dicho sea de paso, ayer también se acaba este dato, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, el salario mínimo ha crecido 1.092% por medio anual. O sea, entre los 4 años es más o menos lo que ha crecido. La inflación en estos 4 años, en promedio cada año, es del 3.3%. Inclusive la inflación es mucho más alta que lo que ha sido el crecimiento del salario, y no estoy considerando el incremento, por ejemplo, inflacionario en energéticos, en alimentos y en lo que tenga que ver con la devaluación, porque nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? Arturo hablaba del tequila, ¿no? Ya le subió 100 pesos su botella de tequila. Yo quiero ser un poco menos empírico. Quiero ser un poco menos empírico, ¿no? Como bien decía la doctora, simple y sencillamente, ahora que pasaron las fiestas decembrinas, a mí me parece increíble que
cosas muy básicas, limones y tomate, este, aguacates, algo básico, o sea, realmente no es algo que se, no es algo que se ponga en las navidades, es algo básico, eso lo comemos todos los días, tiene esta volatilidad de precios tan impresionante, incluso antes de las gasolinas, el huevo. Y ahora ya anuncian que probablemente la tortilla vuelva a alzarse, ¿no? Entonces, no he considerado ese tipo de inflación, solo estoy considerando el promedio general, es el 30%, pero me reporta el IMEGI en su inflación. Entonces decimos, ¿cómo están afectándose a los salarios? La contracción salarial, es decir, que no crezcan los salarios, esta inflación, y este salario indirecto del cual yo mencioné que eran todas las prestaciones sociales que nosotros percibíamos, eran nuestros derechos, eran nuestras conquistas como clase trabajadora, y que hoy, mediante asociaciones público-privadas, pasan a manos de entidades privadas, las pensiones, la educación, la simple movilidad por la ciudad, ¿no? O sea, pagar por usar un segundo piso ya implica un traslado de nuestro salario a entidades privadas. Una investigadora de la UAM, más o menos así el cálculo, que hasta 2007 se había perdido el 23% de nuestra capacidad salarial en estos salarios indirectos. La investigadora Rosalina Garay, seguramente de ustedes la conozcan. Bueno, como creo que me queda poco tiempo, 5 minutos, siguiendo con esto de los salarios, pues bueno, nuestra participación en los salarios en el PIB, en lo que es lo que produce la economía nacional, pues en el 2012 era del 45%, para el 2013 bajó al 2. Era del 45%. Para el 2013 bajó al 37%. Esto lo saqué del Foro Mundial de los Salarios de la OIT. Pero el Impuesto Nacional es mucho más bajo. El Impuesto Nacional es más del 46%. El 6% y el 40% era de 1989. Sí, y lo traje a colación porque, bueno, siempre se habla mucho de China, ¿no? Bueno, China, en este informe de la OIT, donde se ha interesado el trabajo, para el mismo año 2013 lo ubican en 47%. O sea, probablemente está mal esa medición de la OIT, pero en esa estadística, China tiene más participación salarial que nosotros, que México. En ese mismo informe sobre los salarios, por ejemplo, México está ubicado dentro del grupo de países de la OCDE en el último lugar, porque en unos dólares que se llama paridad de compra, que es una medida internacional de más o menos cuánto nos ganamos en promedio en los trabajadores, haciendo una medida homogénea, México por hora paga 1.01 dólares por hora. Estamos en el último lugar de la OCDE. Estamos por debajo de países como Letonia, que paga 1.46 dólares, Chile, que paga 2.22 dólares, Estonia, que paga 2.49, y Hungría, que paga 2.56, que son los países que están considerados como los de menor pago por hora para los trabajadores. Estados Unidos está en el lugar 11, o sea, tampoco está precisamente muy arriba, y paga 6 dólares por hora. En esta medición, la OIT establece que Australia es el país que más dólares por hora paga a sus trabajadores, que es de 9.5 dólares. O sea, estamos muy, pero muy lejos del primer lugar, que es Australia. Entonces, bueno, como ya no me queda tiempo también, entonces, el último dato que les quiero compartir es que, pues, bueno, estamos viviendo este fuerte ofensiva sobre nuestro trabajo, sobre el salario, y finalmente, pues el 60% de la población ganamos entre 1 y 3 salarios mínimos. Esto sí, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo y Educación que hace el INEGI. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿O qué es lo que va a suceder? Yo creo que esta pregunta me gustaría también hacerse a ustedes, porque estas son las situaciones que vivimos cotidianamente. Ya cada vez más utilizamos los plásticos bancarios, las tarjetas o los préstamos para poder adquirir nuestra canasta básica. Este es un tema sobre el cual hemos venido también trabajando con mucha insistencia, ¿no? Cómo el plástico bancario dejó de ser un lujo para convertirse en un mecanismo de subsistencia y sobre todo en adquirir nuestra canasta básica. En la semana, con esto ya concluyo, vi un reportaje que, bueno, ya no sabía si llorar o reír. Entrevistaban a estos que les llaman ajustadores o evaluadores de Monte de Piedad,
que ahora va a terapia psicológica porque desde hace 5 años para él es muy doloroso recibir cada enero a la gente que llega a preñar sus prendas, ¿no? Dice, pero es que lo que queda claro es que el próximo año seguramente sea yo el que esté del otro lado del postrador con algún compañero, porque a mí tampoco me está alcanzando el salario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto para terminar? Pero ya va a ser deducible, yo supongo. Bueno, si es que son trabajadores, si no es un trabajador, ¿cómo se llama? Formal. Entonces, lo que quiero concluir es esto, no es la lluvia de datos y de cifras, sino decir que, bueno, efectivamente el neoliberalismo es un proyecto que va contra nosotros, que va contra la clase trabajadora, que va directamente, que ha convertido en mercancías, conquistas de la clase trabajadora, y que ahora cada vez más se apropia de nuestros recursos para subsistir. Es decir, esto desde hoy, incluso 2/3 de nuestro salario, ya lo tengamos comprometido en pago de tarjetas o préstamos personales o demás, esto después se va a los mercados financieros y se reproduce y ellos lo revenden mediante unas cosas llamadas mercados de derivados y papeles, instrumentos, y lo pueden hacer con la deuda pública. Y entonces la deuda que se va incrementando, al final de esa cadena estamos nosotros como trabajadores, que nosotros, nuestras hipotecas, es un ejemplo claro de ello, ¿no? Nuestras hipotecas van y se revenden en los mercados laborales. Para nosotros son deudas de 15, 10, 20, perdón, financieros, y son deudas de 10, 15, 20 años, y ellos esas hipotecas ya las han, en esos años han ganado, pues de acuerdo a la cifra de los derivados, ganan 13 veces más, ¿no? Entonces, creo que ha sido una ofensiva brutal sobre el trabajo, sobre los salarios, y pues no nos queda más que tratar de identificar estos puntos. Es muy importante la acción colectiva de lucha, y sobre todo darnos cuenta de esto, no insisto mucho, celebro que estemos aquí reflexionando esto, y pues invitarlos a que no perdamos la reflexión, el análisis y la lucha, ¿no? En lo personal me siento muy contento de estar no delante de ustedes, sino con ustedes, ¿no? Pues muchas gracias. Desarrollo, en esta etapa que a partir de lo que nos decían hace un rato
de esta caída de la tasa de ganancia que provocó una crisis de los profunda de los años 70 y que llevó a un nuevo modelo de acumulación de capital que se le ha identificado como globalización, neoliberalismo, capitalismo salvaje, como le queramos llamar, pero que es una etapa del desarrollo del capitalismo. Esta etapa del desarrollo del capitalismo está en una profunda crisis. Hace un rato Arturo Villén me decía, es que tú te acuerdas que somos los que más pintamos canas, ¿tú te acuerdas que antes que llevamos de vida hubiéramos aceptado en una situación similar? Y creemos que no. Y no nada más por una impresión personal, sino por todo lo que estamos revisando y estudiando, observamos que es una crisis muy profunda. En esa crisis tan profunda, hace rato se hablaba de la crisis de la narrativa. La crisis de la narrativa no puede ser nada más que el discurso está decayendo. Si el discurso decae, es porque hay un sustento, hay una base económica. Bueno, se me olvidó hablar de la crisis política. El famoso paradigma de la democracia burguesa está en crisis a nivel planetario. No nada más por las elecciones en Estados Unidos, sino por lo que significó el Brexit, sino por lo que significó Colombia, sino por lo que van a significar las elecciones de este año en Francia, en Holanda, en diversos países de Europa. Ay, en España, digo, por favor, la crisis política de España, la crisis política de México, la crisis que significa el descrédito de los partidos políticos, de la clase política, nos revela eso. Por lo tanto, es una crisis. La crisis de la narrativa, yo quisiera decir, eso no puede estar sustentada en que, ay, es que el discurso ya no es bonito, ya no nos convence, ¿no? No nos convence porque hay una profunda crisis económica que a quien fundamentalmente está golpeando es a los trabajadores. Y aquí sí no hay nacionalidad que se salve de esta crisis, en donde los que salen perdiendo fundamentalmente son los trabajadores del mundo. En esa crisis tan profunda, en donde se tambalea la fe, vamos a volver a la narrativa, que se había generado a partir del discurso de la globalización, se tambalea la fe en el progreso económico. ¿Se acuerdan? Bueno, los que pintamos canas nos acordamos muy bien de cuando surge esta nueva etapa del capitalismo, donde se decía, es que todo va a la convergencia económica. Las desigualdades entre los países y a nivel interno de las naciones van a desaparecer. Y entonces, y se viene la caída del socialismo y muchos se quedaron sin discurso. La izquierda se quedó sin discurso. La perspectiva crítica y marxista se quedó sin discurso en algunos momentos frente a toda esta andanada de que el progreso económico venía a avasallarnos. Esa caída en la fe en el progreso económico está sustentada en el crecimiento de las desigualdades, y para eso desde autores tan institucionales como Piketty hasta autores muy críticos lo están señalando. O sea, los datos del Banco Mundial, los datos oficiales, como dice Alejandro, con sus propios datos podemos constatar no un discurso crítico marxista, sino una realidad, que es el crecimiento de las desigualdades. Además del crecimiento de desigualdades, fundamentalmente en los países industrializados, porque nosotros ya éramos desiguales, ya estábamos amoradísimos, pero en donde más han crecido las desigualdades es en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países más industrializados. En ese contexto, y en donde además se agudiza todo un discurso que también está sustentado en hechos reales, en un temor a la pérdida de identidad. Y en ese discurso de un temor a la pérdida de identidad, el elemento fundamental que surge es el que está vinculado a la migración. Yo no sé si ustedes lo han reflexionado, pero fíjense, si queremos hablar del Brexit, si queremos hablar de Estados Unidos, si queremos hablar de España, si queremos hablar de lo que ha sucedido en los principales países del mundo que han estado a la palestra, de Grecia, de Italia, el tema a debate en Inglaterra, el tema de debate que ha estado articulando esos debates es el migratorio. ¿Y por qué? Por esto que les estoy diciendo. Porque también recordemos que con la globalización, ¿qué se nos dijo? La soberanía, los estados nacionales, es algo que deja de existir. Yo me acuerdo cuando se decía, ¿quién habla de soberanía? Ya que es un discurso antiguo, viejo, eso ya no existe, ahora todos somos globales. Ahora ya, es más, los estados nacionales van a desaparecer. La aldea global es lo que viene. Y entonces, a golpear a los estados nacionales, a la privatización dentro de todo ese discurso, ¿no? A la privatización de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, hablar del tema migratorio, yo les quiero decir,
cuando hablo con mis alumnos o en otros espacios del tema migratorio, pareciera como que, y si lo centramos en México, pareciera que es un tema que por chauvinismo queremos tocarlo, por nacionalismo, por un nacionalismo mal entendido. Pero no, estamos hablando de un fenómeno que está directamente articulado, no con la etapa de la globalización, con el capitalismo en sí mismo, porque las migraciones han estado presentes desde que surge el capitalismo y la necesidad de fuerza de trabajo barata se dio desde finales del siglo XIX, desde mediados del XVIII, finales del siglo XIX, luego tuvo un proceso de cierta interrupción y lo que estamos viviendo ahora. ¿Siempre ha sido igual? No. ¿Siempre ha sido de alguna dinámica de los mismos países hacia los mismos países? No. Claro que ha habido matices y hay expresiones nuevas en los diferentes momentos de desarrollo del capitalismo, cómo se dan las migraciones. Pero al final de cuentas, lo que está atrás de todo eso es la necesidad de fuerzas de trabajo barata. Y la corroboración de que el capitalismo es un sistema que se desarrolla a nivel mundial. No se desarrollan los márgenes de los Estados-Nación, aunque los Estados-Nación son consustanciales para el desarrollo del capitalismo. Porque aún en este momento, yo creo que también es muy importante no perderlo de vista, aún en estos momentos, en toda esta etapa del capitalismo, en la etapa de la globalización, en donde aparentemente el Estado disminuye su poder, yo siempre le tomo un artículo que a mí me parece excelente de Alejandro Álvarez, donde demuestra cómo en el caso de México, para que la globalización se diera, se necesitaba un Estado muy fuerte. Entonces, que no olvidemos eso. ¿Quiénes impulsan los procesos de privatización? Los Estados nacionales. ¿Quiénes impulsan que el superávit y que el déficit fiscal no sea tan alto? O la ley esta de Brasil, de ahora que va a acotar el desarrollo del gasto público. Pues los Estados nacionales. Y ahí es donde retomo lo que ya no lo repito, lo que dijeron Alejandro y lo que dijo Arturo Guillén en cuanto al carácter de clase que está atrás de todos estos, de todas estas etapas del desarrollo del capitalismo y particularmente de la que estamos hoy. Bueno, después de esta larga introducción, aterrizo más en el tema migratorio. Yo no quisiera llenarnos de datos que hoy en día están en el top 10, porque hablar de migración, usted recordará que tenemos más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, que en total los de primera, segunda y tercera generación nos estarían hablando de alrededor de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, que a nivel mundial se habla de más de 250 millones de migrantes que están moviéndose de un país a otro, fundamentalmente por causas laborales. Como retomo en esta notita, las migraciones no nada más son laborales, también hay migraciones por causas climatológicas, también hay migraciones por refugio, que son las que han estado expresadas ahorita en Europa como la crisis del refugio, y que otras son las migraciones laborales. El sustento, la base material más fuerte de las migraciones son las laborales, cuantitativamente y cualitativamente. ¿Qué otra idea me gustaría decir? Bueno, entonces estos datos los tenemos, sabemos, bueno, la única acotación que haría con estos datos es la siguiente. Todo este esquema ha estado permeando el discurso frente a la migración, contrario a la migración, hablando de una andanada. La oleada migratoria, como nunca habíamos visto, falso. Fue más grande la oleada migratoria de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, fue otro momento. Pero esa andanada migratoria, yo siempre insisto en lo siguiente, estamos hablando del 3% de la población mundial. ¿Qué quiere decir eso? Siempre insisto yo. El 97% no migra. Entonces, este discurso en donde se nos quiere presentar como que la migración es algo consustancial, genético al ser humano, en donde todo el mundo, porque es un egoísta, anda buscando dónde ganar más y por eso migra, es falso. La mayoría de la gente queremos estar, yo siempre decía cuando estuve haciendo mi doctorado en España, me decían, no, es que tú te vas a quedar en España. Y decía, no, mis odios y mis amores están en México. Yo no me voy a quedar en España, yo quiero estar en México. Y yo, por todas las encuestas que he aplicado, porque he aplicado muchísimas, sobre toda la franja migratoria de Estados Unidos, estuve viviendo en España justamente en el boom migratorio, todo aquel que se me entreviste, preguntarle por qué está fuera de su país, te va a decir, porque no me quedo de otra. Al final de su discurso, no había opción, no es porque quieran, porque extrañan a su familia, porque extrañan a su comida, porque extrañan a su música, porque extrañan a su país. Y en el caso de los mexicanos es tan claro esto, que su última invitación es que quieren que regresar, aún sea como cadáver, a su país. Y por eso, ¿qué está hablando la Cancillería de México? ¿Cómo es posible
entender quiénes somos los mexicanos. Y sí, a mí cuando me dijeron, cuando fui a España, que me tenía que comprar un seguro para la repatriación de cadáver de mi cuerpo, que sí, lo mismo, compré seguro, porque yo quiero regresar a México, que sea muerta, ¿no? No me voy a quedar en otro país. Bueno, perdón por estas situaciones, pero nada más es para hacer menos tortuoso un tema que es muy tortuoso, que es muy difícil porque estamos hablando de seres humanos. Y aquí te tomo algo que yo siento que es muy importante. El capitalismo siempre, y esto desde la despedida, lo puedo demostrar hasta la fecha, ha dicho que la libre movilidad de las mercancías y del capital es válido y necesario. Y ahí va a venir todo el discurso y toda la apología para corroborarlo. Sin embargo, la libre movilidad de la fuerza de trabajo, no. Esa siempre va a estar agotada. La gran paradoja, por lo tanto, de esta etapa del capitalismo, de la globalización, en donde se hicieron todos los proyectos necesarios para la movilidad de las mercancías y del capital, para la liberalización financiera y para la liberalización de las exportaciones de mercancías, eso no fue válido para la fuerza de trabajo. Desde los años 80 hasta la fecha, privan leyes y políticas antimigratorias. ¿Y qué significó eso? ¿Que se cerró la válvula de la migración? No, al contrario, se abrió. Porque las necesidades reales del proceso de acumulación son que ese flujo de migratorio era necesario para el desarrollo del capital en sus diferentes sectores económicos a donde se dirigen estos trabajadores. Yo aquí en ese sentido tengo unos datos, pero yo no sé si alucinarlos mucho, pero en una grafiquita que podríamos ver así, imaginariamente, imaginemos así esas gráficas que como las tenemos ahorita, si vemos cómo creció el empleo en Estados Unidos de los años 90 hasta el año 2000, va a ser así. El empleo de los nativos, de los estadounidenses. Y si vemos cómo creció el empleo de los migrantes, va a ir paralelo. El flujo migratorio no contradecía las necesidades del mercado laboral de Estados Unidos. Era necesario ese flujo de trabajadores. Y aquí con esto lo que quiero decirles rápidamente es que con el tema migratorio, como con los otros temas de los que les han hablado mis colegas, lo que prevalece, el análisis que prevalece, es el de los ortodoxos, es el del pensamiento liberal, es el del pensamiento capitalista, por decirlo de alguna manera. No el pensamiento crítico, no el que estamos aquí dando. Con respecto a la migración, ¿cuál sería la diferencia? Mi diferencia con los que siempre pregonan y hablan de la migración desde la perspectiva capitalista. Les diría que la migración no se explica por las causas de la pobreza en nuestros países, que es lo que dicen ellos. Ellos siempre van a decir la migración y han dedicado seminarios, han dedicado años enteros para estudiarlo y sus conclusiones son, y esto sucedió, esto no crean que es broma, años enteros dedicaron un seminario que surgió de una ley, de la ley IRCA de Estados Unidos, cuando había crecido mucho el flujo migratorio y que tuvieron que regularizar a cerca de 3 millones de mexicanos con la ley IRCA en los años 1986. También dijeron, vamos a hacer un seminario, un evento, que los académicos se pronuncien y digan, ¿por qué migra la gente? ¿Y cuál fue la conclusión? Pues por la pobreza. Porque hay países pobres y hay países ricos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que firmar tratados de libre comercio con los países pobres para que entonces ya crezcan ellos y ya no haya migración. Y pasó lo inverso. Vino el Telecán, se firmaron los tratados de libre comercio y la migración creció a 12 millones de mexicanos. O sea, que este esquema, por eso es que están tan... tendríamos que tener mucho más tiempo para hablar, ya voy a acabar. Perdón, ya me pasé. No me he pasado aquí. Voy a pasar esta la primera gráfica. Ah, bueno. Todo está entrelazado. O sea, estas gráficas sobre el proceso de acumulación de capital, sobre las condiciones de la economía mexicana, estas condiciones del empleo, pues claro que están articuladas con el tema migratorio. ¿Por qué se han ido 12 millones de mexicanos? Yo no sé si ustedes... Yo siempre me pregunto, ¿sabemos lo que son 12 millones de personas? 12 millones de mexicanos que fueron los años 90 para acá. ¿Se imaginan qué impacto tendría en toda esta reflexión que nos hizo Alejandro ahorita de la población económicamente activa y de los salarios? ¿Qué impacto tendría que no se hubieran ido a Estados Unidos? Serían gravísimos. O tendríamos más crimen organizado y más delincuencia, o ya hubiéramos tenido una revolución. Yo soy la única realidad que le vendí. Imagínense a 12 millones de mexicanos presionando aquí por empleo y donde no hay empleo.
Entonces aquí yo lo que digo es que la migración la tenemos que entender como una moneda, con dos caras. Sin lugar a dudas, las condiciones de México influyen para que las personas se vayan a Estados Unidos, pero las necesidades de Estados Unidos de esa fuerza de trabajo son fundamentales para entender el fenómeno. Porque si no, no lo entenderíamos. Y yo ahí me remito a un dato muy elemental. ¿Cuántos millones de pobres, dice INEGI, que hay? Más de 50 millones, ¿verdad? Y entonces, si hay más de 50 millones, ¿por qué no se han ido todos los pobres a Estados Unidos? Quiere decir que no es tan mecánico. La correlación no es pobreza, migración. No es nada más eso. Sin lugar a dudas influye las deficiencias del mercado laboral, el outsourcing, el trabajo precario, el trabajo de tan mal pagado, por el mismo trabajo. Allá te paguen $9 por hora y aquí te paguen 80, uno, y aquí te paguen, perdón, $1, iba a hablar de eso, 80 centavos de dólar, pues entonces obviamente que hay una marcada diferencia que va a explicar por qué una parte de ese flujo migratorio, pero por otro lado, si en el 2008 estalla la crisis, particularmente en Estados Unidos, y voy a remitirme en México y Estados Unidos porque nada más voy a decir lo siguiente, es el sistema migratorio más importante del mundo. No es porque sea chauvinista, hace rato no terminé la idea, no es porque me guste hablar de México, aunque sí me gusta hablar de México, obviamente, ¿no? Pero es el sistema migratorio más importante del mundo. México es uno de los países impulsores de migración más importantes del mundo. Estados Unidos es el país receptor de migrantes más importante del mundo. Tenemos un sistema migratorio construido de más de 100 años y por lo tanto es muy importante hablar de lo que pasa entre México y Estados Unidos, aunque lo mismo, y de veras que se los prometo que no les digo mentiras, si quisiéramos podríamos hablar del sistema migratorio de España, por ejemplo, que se construyó de los humanos a España, o de los ecuatorianos a España, o de los bolivianos a España, y veríamos que en el fondo las raíces, los aspectos estructurales que explican aquella situación es la misma de lo que está pasando en México y Estados Unidos. Por lo tanto, entender lo que pasa aquí nos ayuda a tener los elementos necesarios para entender lo que está pasando allá. En el caso de México y Estados Unidos, ahorita ya nada más diría una cosa sobre lo que está pasando. Ahí tenemos todo el discurso de Trump. Efectivamente, lo que decía hace un rato se tocó de colateralmente el tema del muro, que ese sería una de nuestras preocupaciones ahorita. Bueno, ¿qué pasa con el muro? Sigue siendo el eje central de los debates entre México y Estados Unidos. Vimos la declaración de Peña Nieto, vimos la declaración de Trump primero. Vamos, van a pagar el muro y lo vamos a hacer. Y bueno, aquí yo sí pienso que no es irrelevante decir. Relevante decir que el muro en el 2011 Obama ya decía que ya estaba construido en 1044 kilómetros. El muro ya existe fundamentalmente en donde se daban los cruces migratorios desde México hacia Estados Unidos. El muro ya existe y no nada más existe el muro, y aquí ya tengo los datos, pero si quieren después se los paso, donde yo puedo comentarles cómo desde 1994 empezó a construirse ese gran muro, esos proyectos que estaban cerrando la frontera. El mismo concepto de hablar de migrantes ilegales, si algo yo les pudiera tratar de convencer, que me interesaría convencerlo mucho, es no utilizar el concepto de migrantes ilegales. Naciones Unidas lo ha rechazado, Associated Press lo rechaza ya, el New York Times también ha tenido discusiones sobre ese concepto, porque lo que hace es criminalizar un fenómeno que lo que permite es todavía el abaratamiento mayor de esa fuerza de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, no hace nadie es criminal, porque entonces criminal sería el trabajo también, y que ellos están bueno. No son criminales, ellos están cometiendo una causa administrativa, una falta administrativa por no tener los papeles que el país de destino les exige, pero no son criminales. Por lo tanto, no utilicemos el concepto de migración ilegal. A ver, entonces, ya para ordenar mis ideas, para cerrar, ¿qué va a cambiar? ¿Qué está pasando con el tema migratorio de México y Estados Unidos? No repetiría lo que ya mis colegas dijeron. El tema migratorio está asociado a la crisis que está viviendo económica en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ya no van a necesitar que los mexicanos, falso. En estos días acaba de salir un dato sobre la escasez, y me pareció un datito así muy chiquito, pero que nos ilustra, la escasez de los hamburgueseros en Estados Unidos. El sector de la comida rápida en Estados Unidos necesita hamburgueseros.
¿Y quiénes son los hamburgueseros? Los latinos, los hispanos. ¿Y de los hispanos quiénes son más importantes? Los mexicanos. El otro día, ya no me acuerdo, que creo que fue Alejandro, hizo todo un análisis sobre lo que significaba si Trump, realmente avanzara en invertir en la industria de la construcción para la infraestructura, ¿qué va a necesitar? Y aquí recordemos que Estados Unidos tiene un problema demográfico hacia el cual nos estamos dirigiendo México, en el envejecimiento de su población y por lo tanto de la caída de la población económicamente activa. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente es cierto que nos van a regresar a los 12 millones de mexicanos? Simplemente técnicamente no tienen la capacidad de hacerlo. De que van a endurecer todo y de que van a criminalizar y que de los crímenes de odio se van a exacerbar, sí, esto va a suceder. Pero la fuerza de trabajo barata la sigue necesitando. Esta demanda, y ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues es algo que pasó en otros momentos de la historia de México y Estados Unidos, cuando los agricultores, y ahorita si hacemos gente que está haciendo trabajo de campo en Estados Unidos, viene, Patti acá estuvo allá, pero también estuvo esta Ana Garrafa, una colega italiana que está trabajando con nosotros, y los letreros se necesitan, casi casi abajo, dicen mexicanos, para que vengan a la fresa y a cultivar los frutos rojos acá, se les requiere. Está necesitando esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, eso no va a terminar. Eso no va a haber. Va a ser de condiciones que van a recibir. Se van a criminalizar más. ¿Y qué va a significar eso? Más abaratamiento de la fuerza de trabajo. Como se da en todos los terrenos. Lo que estamos viviendo hoy en día, yo siento que queda pendiente una discusión, yo no la quiero ahorita, pero queda pendiente una discusión de hacia dónde va esta crisis del capitalismo neoliberal. ¿Es el mismo liberalismo que va a existir? ¿Es en las mismas condiciones, con las mismas características? Yo tengo mis dudas. ¿Que va a ser para peor para la clase trabajadora a nivel mundial? Sí. ¿Que se trata de extraer más ganancia y a través de extraérsela a los trabajadores? Sí. ¿Pero qué es en las mismas condiciones y en el mismo contexto? Yo considero que no. Pero bueno. Compañera apuntada, ¿quieres decirnos algo? ¿Pedir la palabra? Tenemos que profundizar en nuestra conversación
de los desafíos de nuestro país, de esa dependencia histórica, de cómo se reproduce, cómo se manifiesta hoy frente al imperialismo, con qué características. Y sobre todo, yo creo que tenemos un gran desafío todos, como trabajadores y como invitados, de construir esto que nos decía Luis, de un frente nacional a través de distintas acciones, como irla construyendo. Y desde luego nosotros, reiterar que desde CEPLA México queremos realmente contribuir, estar con ustedes, con los trabajadores, y cuenten con nosotros no solo para otra sesión, vayamos planteando temas, etcétera, pero también para lo que tú decías, si hay reuniones con otros compañeros, reuniones vecinales, etcétera, que quieran una charla. No solo somos los que estamos aquí, somos alrededor de 40, 50 compañeros, tanto de aquí como de Puebla o de otros lugares, que estamos realmente muy en con disposición para trabajar en interés, desde luego, con nosotros y escucharlos, y sobre todo comprender mejor juntos la realidad de la crisis que vivimos y de los problemas que enfrentamos en este momento. Muchas gracias y gracias a todos. Mantente alerta a nuestra transmisión.